Muy buenas porotos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Nos vinimos hasta La Feliz, como habrán visto en el video anterior. No nos dejaron pernoctar en Mar de Cobo. Igualmente, la mejor con la gente de Mar de Cobo, nos han tratado muy muy bien. Simplemente no admiten motorhome. Así que nada, nos tuvimos que venir de noche a La Feliz. No es lo que más nos gusta, venir de noche, por los peligros que conlleva, obviamente, viajar de noche en la ruta, pero no nos quedó mucha opción, así que acá estamos. Vamos a ver si logramos encontrar dónde pernoctar y más adelante en el video les vamos a contar la razón fundamental por la que estamos en Mar del Plata. Quédense ahí. Bueno, se nos está complicando conseguir dónde pernoctar. Conseguimos un lugar, pero no era ni lo más seguro ni lo más tranquilo. Gracias de todas maneras a la gente de la Shell de Mar del Plata, de la Rotonda. Vamos a aprovechar para visitar lo que son los comercios del puerto Mar del Plata, todos estos comercios gastronómicos tan emblemáticos. Y de paso, con eso vamos a averiguar si nos permiten dormir acá. Vamos a ver qué pasa. Hola. ¿Hace pío en La Feliz? Bueno, por otros, ya instalados, ya tenemos donde pernoctar. Estamos en el puesto de prefectura del puerto de Mar del Plata. Ahí está el puerto. Así que nada, vamos a intentar dormir. Ya es entrada la noche, no sé justo qué hora es. Estamos muy muy cansados. Y mañana a levantarnos tempranito. Y encuentro viajero. Ahí le vamos a mostrar cómo está la cama. ¡Qué frío hace el Mar del Plata! Yo estoy con remera, imagínense. Bueno, vamos a hacer la noni noni. Nos vemos mañana, porotines. Hoy son porotines, ya no son porotines. Buen día, porotos, ¿cómo andan? Miren dónde amanecimos, en el puerto de Mar del Plata. ¿Por qué amanecimos en el puerto de Mar del Plata? Porque lo vinimos. Como boludo. Porque lo vinimos. Boludo. Buen día, porotos, ¿cómo andan? Miren dónde amanecimos. Sandrito, web. Buenas, buenas. La Tete. Y el bello puerto de Mar del Plata, que nos hizo de casita anoche. Fue nuestro patio.
aprovechando que salimos temprano, vamos a recorrer un poquitito lo que es la costa de Mar del Plata para poder mostrárselas. Hay una movida rodantera, viajera, motorhomera, si se quiere, increíble en Mar del Plata. Acá porque vi una publicación el otro día de unos chicos de acá de Mar del Plata que se juntaban hoy domingo. Digo, che, Mariano, ¿hasta cuándo te quedas acá en Mar del Tuyo? No sé por qué. Digo, pues se pasa esto, esto y esto. ¿Qué te parece? Mariano enseguida dijo, vamos, listo, vamos. Quería escuchar eso. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Esperemos les haya gustado. Recuerden que la semana que viene vamos a estar estrenando el video con lo que fue la juntada viajera acá en MDQ, organizada por los chicos de Mar del Plata. Vamos a estar, por ejemplo, con los chicos de Viajamos Sin Destino, con Marquitos de Mi Gente Bella, con los chicos de Ruteros MDQ, de Bondi Vamos, Bohemios de Sanfer, Viviendo en los Caminos. Bueno, hay infinidad de viajeros, no los quiero nombrar a todos porque me voy a olvidar de alguno y después me van a criticar, pero no se olviden de ver el próximo video que está imperdible. Recuerden que la vida es una sola, pero si se la vive viajando, alcanza y sobra. Gracias por estar ahí, los queremos un montón y hasta el próximo video.